12 días por intenciones. La intención de hoy es gratuita. Así que yo, para empezar, voy a dar a viajar Gracias por la oportunidad de viajar mientras trabajo, de, de conocer mi norte. Y estas dos semanas van a estar grabadas en Abu Dhabi. De momento estoy en un hotel mientras buscamos casa. Así que desde aquí, si me permiten, si me llama la atención, estarán. Colócate de pie en el frente de la colchoneta, pies paralelos, y antes de comenzar la práctica, empieza a conectar con tu respiración, inhalando y exhalando por la nariz. Inhalando profundamente, exhalando, gratitud. Y antes de comenzar, vuelve a decir gracias. Gracias por lo que te rodee. Puedes decir gracias por el sol o por la lluvia, gracias por el aire, gracias por poder respirar, gracias por las personas con las que puedes contar hoy a tu alrededor. Y con la próxima inhalación eleva tus manos al cielo. Y exhala trayendo las manos al centro del pecho dos veces más. Inhala por la nariz y siéntete libre de exhalar por la boca. Una última vez, inhala, exhala. Y la próxima vez, inhalamos, elevamos brazos y con la exhalación flexionamos nuestro cuerpo hacia adelante, trayendo las caderas hacia atrás. Nos quedamos colgando en Utanasana, podemos. Muévete libremente, empieza a despertar tu cuerpo y vea la posición de la montaña. Colócate en el frente de la colchoneta. Y vamos al por el saludo al sol. Inhala, eleva brazos al cielo, exhala, flexiona hacia adelante. Inhala, alarga la espalda. Exhala, trae tus pies hacia atrás a tabla. Para ir a Chaturanga. Inhala, perro hacia arriba, hombros lejos de las orejas. Exhala, perro hacia abajo. Pedalea las piernas alternando una con la otra, flexionando una rodilla al tiempo. Cabeza totalmente relajada, manos expandidas en la colchoneta y yemas de los dedos fuertes agarrando el suelo. Cuando te sientas preparado o preparada puedes empezar a jugar con tus pies. Elevando los talones y trayéndole el empeine al suelo, estirando esa zona. Puedes hacerlo con un pie cada vez o ambos al mismo tiempo como lo estoy haciendo yo. Traes también las caderas hacia adelante cada vez que lo haces. Y simplemente disfruta de ese estiramiento. Inhala, eleva la pierna derecha hacia el cielo, abriendo las caderas. Esta vez en vez de traer la cadera por encima de la cadera izquierda, simplemente... Tenla paralela a una la Exhala, tráela al suelo. Y hacemos lo mismo con el pie opuesto. Inhala, eleva la pierna izquierda. Puedes traer la cadera izquierda por encima de la derecha para después volverla a traerla paralela al suelo y ver cómo se siente el cuerpo distinto. Exhala y tráela al suelo. Colocamos las rodillas en el suelo y vamos a ir a la posición del niño. Unas cuantas respiraciones. Abre las rodillas, deja que la zona lumbar descanse. Brazos totalmente estirados y la frente colocada en el suelo. Inhala y, y gentilmente vamos de nuevo a la posición del perro hacia abajo. Para pasar seguidamente a la posición de la silla, flexiona las rodillas, trae los brazos paralelos al suelo, tripa adentro, evita la curva en la zona lumbar, activa las bandas a la cabeza. Exhala, posición de todas. Nos preparamos para otro saludo al sol. Inhala, eleva brazos al cielo, retroversión de pelvis. Exhala, flexión hacia adelante. Inhala, alarga la espalda. Exhala, salta o camina tus pies a tabla. Chaturanga. Inhala, perro hacia arriba o cobra. Exhala, perro hacia abajo. Y de aquí directamente vamos a la tabla de lado. Recuerda que si es demasiado con ambos pies paralelos al suelo, puedes traer la pierna derecha, la rodilla apoyada. La mano izquierda. Se eleva si es posible y la pierna izquierda se eleva también a esta posición de estrella. Y ahora vamos a subir y a bajar la pierna. Así que prepárate para ello. Aquí te muestro también una modificación por si acaso. Y esa elevación la vamos a hacer unas cinco veces. Recuerda respirar, banda. Exhala centro y, si lo deseas, haz chaturanga con una sola pierna. Inhala a cobra. Exhala perro hacia abajo y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Nos colocamos en el lado izquierdo o el lado opuesto con la modificación que elijas y empieza primero elevando la mano y luego la pierna. Cuando encuentres estabilidad, elevas y bajas cinco veces. Tripa adentro. Abdominales fuertes, todo activo, exhala, chaturanga con una pierna, inhala, cobra. Hombros lejos de las orejas y con la exhalación mira hacia tu hombro izquierdo, inhala centro, exhala hombro derecho. Eleva caderas, relaja cabeza y vamos a la posición del perro hacia abajo de nuevo. Y ahora vamos a hacer, vamos a tabla para traer una rodilla al tiempo a nuestro pecho. Ejercicio muy dinámico e intenso. Asegúrate que los hombros están por encima de las muñecas. Hazlo lo más rápido posible, pero si no puedes seguir mi ritmo, siéntete libre de hacerlo un poco más lento. Inhala y exhala continuamente. Tripa adentro. Unas cuantas repeticiones más. Exhala, chaturanga. Inhala, perro hacia arriba, cobra. Exhala, perro hacia abajo. Cabeza relajada. Tobillos apretando hacia la colchoneta y cadera, intentando llegar hacia el cielo. Respira profundamente. Inhala, mira hacia adelante, camina o salta y vas directamente a la posición de yogi squat. Si no puedes mantenerte sin manos, siempre puedes utilizar tus manos para apoyarte. Siempre puedes apoyar la mano izquierda para estirar la pierna derecha para esta posición o puedes hacerlo como yo manteniendo el equilibrio y la pierna opuesta. Mantén la espalda erguida y el cuerpo y el pecho abierto y la pierna lo más estirada posible, el pie está en flex. Sigue respirando. Sonríe. Y poco a poco vamos a la silla y exhalamos a montaña. Un par de respiraciones aquí relajando nuestro pulso y volvemos a inhalar, elevar brazos, exhala, flexión hacia adelante, inhala larga espalda, exhala, camina o salta, chaturanga, inhala, perro hacia arriba, exhala, perro hacia abajo, vamos a tabla de nuevo esta vez. Es la mano la que va a venir al muslo si es posible. Si no, quédate en tabla reteniendo. Pero si puedes, juega ahí un poquito, intenta que las caderas no se eleven mucho. Exhala otra vez, otra vinyasa y vamos al perro hacia abajo. Los hombros van a estar muertos después de esta práctica. Vamos de nuevo a tabla, esta vez rodilla a codo opuesto. Tres, cuatro, cinco, seis. Recuerda que puedes ir a tus antebrazos si ves que tienes alguna molestia en las eh, muñecas o en, en los codos, en alguna parte en concreto. Sigue, continúa. Unas pocas repeticiones más. Tripa fuerte, respiración constante. Exhala, chaturanga. Inhala, perro, hacia arriba o oh cobra. Exhala, perro, hacia abajo. Inhala y exhala profundamente. Recuerda decir a tu cuerpo gracias. Inhala. Camina salta hacia adelante y vamos de nuevo a alargar la espalda. Exhala, flexiona hacia adelante, inhala todo el camino hacia arriba. Vamos de nuevo a la silla, inhala, flexiona las rodillas, exhala, flexiona hacia adelante, inhala, alarga la espalda, exhala, salta, chaturanga, inhala, perro hacia arriba, exhala. Y vamos directamente al guerrero 1 en este saludo al sol B. Exhala, manos en la colchoneta, vinyasa. Y ahora es la pierna izquierda la que se adelanta para ir al guerrero 1. Miramos hacia nuestras manos, exhalamos, manos en la colchoneta y otra vinyasa. Vigila que tus codos no sobrepasen los 90 grados cuando haces esa chaturanga hacia abajo. Perro hacia abajo y de nuevo otra tabla. Vamos ahora, rodilla al mismo codo. Fíjate que en este ejercicio es más lateral, es como estamos haciendo muchos abs laterales. Exhala, chaturanga, inhala, perro hacia arriba, exhala, perro hacia abajo. Permítete descansar unos segundos, utilizar esta posición de transición y si es demasiado, siempre puedes ir a la posición del niño. Traemos nuestros pies hacia adelante para ir de nuevo a ese yogi squat que habíamos hecho al principio. Y otra vez queremos traer una pierna estirada y poder equilibrarnos con la otra. Siempre puedes utilizar la mano en el suelo y cambia al otro lado para hacer lo mismo. Tómate tu tiempo, respira, abre el pecho, utiliza las bandas, acuérdate de la semilla de aguacate en la zona del suelo pélvico. Exhala. Y de aquí vamos a intentar hacer un pequeño arm balance o equilibrio con las manos. Puedes ir al crow pose o la posición del cuervo, que ya siempre digo que a mí, no sé por qué, pero me la tengo atascada, o bullapidasana, que a mí esta personalmente me encanta. En ambas abre mucho el pecho y tripa hacia adentro. No vamos a estar muchos, muchas respiraciones aquí, es más una transición por diversión. Me encantan este tipo de posturas. Vamos a la silla de nuevo y a la montaña. Respira profundamente. Si lo necesitas, exhala por la boca un par de veces. Pero vuelve a la respiración de nariz si es posible. Continuamos con el saludo al Sol B de nuevo. Inhala, flexiona rodillas, eleva brazos. Exhala, flexiona hacia adelante. Inhala, alarga tu espalda. Exhala, camina o salta. Hacia atrás tabla chaturanga inhala perro hacia arriba exhala perro hacia abajo trae la pierna derecha hacia adelante hace guerrero 1 esta vez lo vamos a mantener unas cinco respiraciones ahí asegúrate que el pie trasero está metido un poquito hacia adelante que los deditos miran a rodilla es muy importante para proteger la rodilla trasera y que el peso está distribuido entre ambas piernas exhala chaturanga inhala perro hacia arriba Exhala, perro hacia abajo y traemos la pierna izquierda. Guerrero 1 en el lado opuesto. Fíjate que tu rodilla flexionada está en 90 grados, que no sobrepase los deditos de los pies. Exhala, manos en la, en la colchoneta. Flexión de tríceps. Inhala, perro hacia arriba. Exhala, perro hacia abajo. Y de nuevo vamos a ese Guerrero 1, tan solo una respiración y abrimos al Guerrero 2. Esta vez el pie trasero, si observas, se abre, no está metido hacia adelante los deditos, sino que se abre paralelo al suelo. Y prepárate para colocar manos en el suelo, yasa Respira con cada movimiento y ahora en el otro lado, guerrero 1, una sola respiración y abra al guerrero 2. Asegúrate que hay una línea de mano a mano, que tus piernas están ambas fuertes y el peso distribuido. Una última respiración. Exhala, manos en la colchoneta. Y ahora abrimos y cerramos saltando. Si es demasiado, recuerda que te puedes quedar en tabla estática. No cuentes cuántas veces, simplemente fluye con ello. Exhalamos, inhalamos al perro hacia arriba y de nuevo vamos a ese guerrero 1, elevando las manos al cielo. Abrimos al guerrero 2 y... Guerrero invertido, trayendo la mano izquierda hacia la pierna izquierda. Volvemos al guerrero 2, estiramos y vamos al lado opuesto para hacer el guerrero invertido. Mano derecha, pierna derecha, guerrero 2 en la pierna izquierda, guerrero 1. Inhalo, lado opuesto, Vinyasa. Muy dinámico hoy. Nos quedamos en el perro hacia abajo, un par de respiraciones profundas y largas. Observa tu cuerpo. Continúa siendo amable y agradecido con lo que estás haciendo. Y vamos a saltar o caminar los pies hacia adelante. Y con la inhalación elevamos las manos a la montaña. Nos quedamos de pie para ir a, a la posición del árbol. Recuerda que el pie puede venir... Al tobillo, al gemelo o al muslo, pero no a la rodilla, no queremos presión en la articulación. Las manos se pueden quedar en el centro del pecho, se pueden elevar al cielo, los ojos cerrados o abiertos. Yo los cierro de vez en cuando para desafiarme. Y si puedes, vamos a traer el pie derecho a la cadera izquierda. Perdón, vamos a estirar la pierna derecha. Uzquittaj hasta Padangustasana B, pero solo por unos segundos. Luego la vamos a estirar hacia adelante, mano izquierda a pie derecho y si podemos miramos hacia la mano derecha. Si esto es demasiado, recuerda que siempre puedes tener la rodilla flexionada y agarrarte de la rodilla. Trae el pie derecho al muslo izquierdo si es posible, si no vuelve a ir a la posición del árbol. Y si es posible, agarramos con el pie con la mano derecha el pie derecho y flexionamos hacia adelante. Si lo necesitas, puedes apoyar ambas manos en el suelo. No es imprescindible agarrarse, eso viene con la práctica. Y aquí vamos a hacer una transición un tanto difícil y desafiante, así que no no te castigues si ves que no es posible hacerlo. Vamos a saltar atrás para ir a una tabla de lado y lo que queremos intentar es cogernos con la mano derecha del pie derecho como hemos hecho cuando estábamos arriba, si llegamos. Yo todavía no llego de forma cómoda, hay que trabajar mucho esta postura. Y vamos a hacer chaturanga con una pierna, si así lo deseas. Exhala, inhala perro hacia arriba, exhala perro hacia abajo. Nos preparamos para ir a la tabla de nuevo. Sí, hoy hay muchas tablas, muchas, muchas, yo lo sé, a mí me encantan, como puedes ver. Y lo que vamos a hacer es traer la rodilla a codo opuesto como hemos hecho antes, de forma dinámica. Continúa respirando, cuatro más en cada lado. Y si puedes ve un poquito más rápido, o sea que no eran cuatro eran como ocho o diez, ya no lo sé, perdido la cuenta. Continúa. Exhala flexión de tríceps, inhala perro hacia arriba, exhala perro hacia abajo. A mí personalmente me gusta más explicar en directo, pero aquí en el hotel había mucho ruido detrás y era imposible. Vamos de nuevo a la tabla y ahora traemos solo la pierna derecha al centro, al de nuestro pecho. Y si podemos, elevamos la pierna cuando viene hacia atrás y hacemos ese ejercicio de glúteo junto con el ejercicio abdominal, una combinación extraordinaria. Exhala, flexión de tríceps, inhala, perro hacia arriba, exhala, perro hacia abajo. descansa un poco en esa postura, si puedes inhala y eleva la pierna derecha al cielo y con la exhalación trae hacia adelante a un high lunge o oh, oh, high lunge porque no me sale a mí otro nombre y la mano izquierda, el hombre izquierdo quiere sobrepasar la rodilla derecha para ir a pra, pa, para varita, para sana. si puedes ir a la posición completa tras la mano izquierda en el suelo si no quédate con las manos en el centro del pecho en namasté y próximamente vamos a traer la rodilla izquierda al suelo. A un low lancho, una luna creciente. Colocándole en pene izquierdo, inhala, eleva brazos al cielo, expandiendo tu pecho. Exhala y trae los codos si es posible al suelo, si no las manos, porque lo que queremos es una espalda recta, cabeza totalmente relajada. Sientes estiramiento y apertura en las ingles y en las caderas. Y de nuevo vamos a inhalar elevando los brazos si es posible. Y si quieres profundizar un poquito más, abre esa espalda y permítete ir a un pequeño back bend o un gran back bend. Pero sin presión en la zona lumbar. En el momento en que tengas presión, sal de la postura o desacelera. Colocamos manos en la colchoneta y ahora estiramos la pierna frontal totalmente estirada, el pie en flex y e intentamos hacer un full split, un espagat si es posible, muy breve y de ahí salimos de la postura. Traemos la pierna izquierda hacia adelante. Vamos a hacer yogi squat de nuevo o malasana y con la exhalación flexiona hacia adelante. Si en el yogi squat tus tobillos no están en el suelo, no te preocupes. Eso también viene con el tiempo y depende de la flexibilidad en tu pie. Y desde la posición de montaña, donde podemos mantenernos unas cuantas respiraciones, vamos a volver a hacer todo este proceso, pero en el lado opuesto. Ahora es la pierna izquierda la que viene al muslo derecho o al tobillo, donde elijas. Manos en el centro del pecho, o se elevan arriba, donde decidas la mirada en el centro, abajo o arriba, depende de lo desafiante. Y el nivel de dificultad que quieras añadir a la pose. De aquí nos vamos a agarrar del, del dedo gordo, del pie izquierdo o vamos simplemente a agarrarnos de la rodilla, lo que te resulte más conveniente, para ir a outjita hasta angusta sana B. Y mirando siempre al lado opuesto, si es posible. Simplemente estamos ahí unos segundos. La traemos hacia adelante, mano derecha, pie izquierdo o rodilla. Izquierda y miramos si podemos hacia la mano izquierda por detrás. De aquí vamos a intentar traer siempre con rotación de cadera, no de rodilla, muy importante, el pie izquierdo al muslo derecho y vamos a agarrarnos con la mano izquierda del pie izquierdo. Si es posible, siempre digo, flexión hacia adelante, si no, haz la modificación que tú quieras. Siempre es importante no tener presión ni dolor en las articulaciones cabeza relajada, colocamos ambas manos para saltar atrás e ir a una tabla lateral e intentar cogernos con la mano izquierda del pie izquierdo, lo cual a mí de momento <laughs> me resulta imposible y con lo cansada que estoy incluso más. Exhalo, hago chaturanga con una pierna, la elevo lo máximo posible intentando hacer también un pequeño un micro backbend, inhalo, perro hacia arriba, exhalo, perro hacia abajo. Y me voy a la tabla directamente. Y ahora vamos rodilla a codo opuesto. Saltamos si así lo deseamos y todavía nos queda energía, seguro que sí. Inhala y exhala, la respiración te va a traer esa energía. Intenta activar el uya, la respiración Ujjayi. Exhala, flexión de tríceps, inhala, perro hacia arriba, exhala, perro hacia abajo. Y vamos a ir de nuevo a la tabla, esta vez rodilla izquierda a pecho. Y cuando viene hacia atrás intentas elevarla haciendo ese ejercicio para el glúteo. Manté Mantén el cuello en línea con la espina, no queremos tensión en el cuello. Y con la próxima exhalación, esta vez traes la rodilla, el pie izquierdo hacia adelante, hace High Lunge, como habíamos hecho en el otro lado. Asegúrate que la pierna trasera está estirada a lo máximo posible. Y vas, vamos a traer con la exhalación el hombro derecho por encima de la rodilla izquierda, esa par, parabrita pasva con asana. Si esto es demasiado, siempre puedes apoyar la rodilla derecha en el suelo, haciendo una modificación. Recuerda que tu cuerpo es tu templo y tú decides, tú eres el rey o reina de tu templo. Yo simplemente intento guiarte y ayudarte. Cogemos, colocamos la rodilla derecha en el suelo, inhalamos, elevamos brazos, exhalamos, colocamos codos o bien manos para ese estiramiento de caderas, siempre con la apertura de pecho y con la espalda totalmente recta. Ahí tengo mi chuleta para que no se me olvide. <laughs> Cabeza relajada. Y a continuación vamos a inhalar elevando los brazos al cielo y si podemos hacemos un pequeño, una pequeña flexión de espalda. Yo voy, a, voy a, eh, a doblar mi colchoneta porque tengo molestias en esa rodilla derecha. Tú puedes hacer lo mismo, utilizar un cojín o simplemente ir a la postura directamente. Recuerda empujar con el empeine hacia el suelo, eso nos protege la rodilla. Mira hacia tus manos si no tienes molestias en el cuello, si no, mira hacia adelante o hacia abajo. Recuerda, sin presión en la zona lumbar. Exhala y ahora vamos a estirar la pierna izquierda, el pie en flex, eso va a agregar más intensidad. Y si quieres o deseas, puedes intentar ir a, a un full split. Solo por unos segundos. Y ahora vamos a traer la pierna trasera hacia adelante. Volvemos a esta sentadilla profunda. Recuerda mantener los hombros empujando, si es posible, de, de, de las rodillas o los codos. Y nos vamos a sentar. Vamos a ir a Navasana, la posición del barco. Puedes tener las piernas estiradas o flexionadas. Recuerda que es más importante la espalda recta que las piernas. Y si podemos nos agarramos de los deditos de los pies del gordo. Como puedes comprobar mi espalda está recta, es más importante que las piernas, como digo. Abre el pecho y con la exhalación abre las piernas, inhala, cierra, exhala, abre o con asana o vaya para angustasana, combinamos entre esas dos posiciones. Si te resulta muy difícil puedes flexionar las piernas, recuerda. Relajamos, estiramos nuestras piernas, glúteos, esquiones, apretando hacia el suelo, podemos sacar un poquito los, los glúteos hacia los lados. Inhala, alarga la espalda, alárgate ahí, exhala, flexiona hacia adelante, tripa hacia adentro, trae el ombligo hacia la zona lumbar, semilla de aguacate activa, imagínate que estás ahí succionando de la zona de la vagina o en el caso del hombre está entre los genitales y el ano. Activa esa zona, vas a comprobar que, que te resulta más fácil entrar en las posturas. Y inhala, vamos al centro, nos cogemos del pie derecho si es posible y podemos siempre utilizar una cuerda aquí o flexionar la pierna derecha, espada totalmente recta. Pecho abierto. El pie izquierdo está activo como puedes comprobar. Y abrimos la mano derecha hacia el lado, haciendo una pequeña torsión. Exhala. Y ahora si quieres puedes intentar traer eh, la pierna derecha por detrás de tu hombro derecho a la posición del compás y hacer un pequeñito arm balance elevándote ahí. Exhala, relaja y vamos a utilizar lo mismo con el otro lado. Pierna izquierda es la que se estira ahora hacia arriba, pecho abierto, mirada hacia los deditos de los pies, pie derecho en flex. Mano derecha se queda agarrando el pie derecho y abrimos la mano izquierda. Miramos esa mano izquierda, esa torsión. De nuevo volvemos al centro y podemos intentar hacer la posición del compás. No hace falta que la pierna esté totalmente estirada y nos elevamos, si es posible, incluso aunque sea unos pequeños milímetros del suelo. Todo pequeño paso es un logro y vamos a la tabla si quieres. Cruza tus piernas, intenta elevarte con esa fuerza de los brazos y abdomen. Una vinyasa al perro hacia abajo. Y ahora la pierna derecha con la inhalación se eleva al cielo y con la exhalación viene hacia adelante. Y vamos a ir a nuestro guerrero 2 directamente, mirando hacia la mano derecha. Estiramos la pierna delantera, flexionamos a la posición del triángulo. Recuerda expandir ese pecho. No queremos traer la espalda hacia, perdón, el pecho hacia el suelo, sino más bien abrirlo hacia el cielo. Siente esa apertura, mira hacia la mano que está elevada. Glúteos apretados hacia adentro, tripa hacia adentro, todo compacto. Inhala y exhala profundamente en esta posición del triángulo tan vigorosa. Flexiona la pierna derecha y vamos a un squat lateral. Inhala, vamos al centro, a prestarita para sana, Piernas estiradas totalmente, los deditos hacia adentro un poco. Nos agarramos de las manos por detrás y hacemos ese estiramiento de alivio a nuestros hombros después de haber trabajado tanto en la tabla. Inhala y ve ahora a flexionar la rodilla izquierda, pie derecho en flex. Simplemente estamos aquí unos pequeños segundos. Y vamos a ir al triángulo con la, a la pierna izquierda, al lado opuesto. Con la misma dinámica, con esa apertura de pecho. Relaja los músculos de la cara. No, intenta no tener tensión. Sobre todo en el entrecejo solemos acumular o, o la lengua solemos apretar la boca. Inhala y exhala. Vamos al guerrero 2. <coughs> Vamos al centro para ir a nuestro chaturanga vinyasa. Inhala, mira hacia arriba. Exhala. Perro hacia abajo. Respira profundamente. Vamos a traer de nuevo la pierna derecha hacia adelante a ese guerrero 1. Y de aquí vamos a estirar la pierna delantera la pierna derecha y traer la mano izquierda, podemos traerla a la espinilla derecha o al suelo donde llegue, queremos hacer un triángulo revuelto que se llama, la mano derecha no tiene por qué estar estirada, sino que puede venir a la zona lumbar, exhala y ahora trae tu pecho hacia tu muslo si es posible con la espalda recta, en la pirámide, de nuevo flexionamos la rodilla derecha para traer directamente, si es posible, la, rodilla, la pierna izquierda hacia adelante, a esta postura que hemos ido recurriendo hoy varias veces. Estamos trabajando en ella. Recuerda que puedes utilizar la mano izquierda a apoyo. Relaja la pierna y vamos a hacer lo mismo en el otro lado, estirando ahora la pierna derecha, manteniendo ese equilibrio. Yo estoy sudando muchísimo, además hace... Mucha, hay mucha humedad, aunque estemos en medio del desierto. Traemos la pierna derecha hacia atrás y vamos a la pirámide de nuevo. Vamos a hacer transposiciones en el otro lado, pero en reverso. Espada totalmente recta. Y traemos la mano derecha en el suelo, a ese, eh, si sí puede ser, sino al, a la espinilla izquierda, en ese triángulo revuelto. Mano izquierda al cielo. O en la zona de lumbar, donde te resulte más cómodo y apropiado, abriendo ese pecho. Piernas totalmente estiradas, ambas. Con la inhalación vamos de nuevo a ese guerrero uno en la pierna izquierda, traemos la pierna izquierda hacia atrás, flexión de tríceps en el chaturanga, inhalo, perro hacia arriba, exhalo y me voy a, ese, a esa posición del niño bien merecida. Y prácticamente sin pausa nos vamos al a cuadripedia para traer ahora la, el hombro derecho por debajo de, del hombro izquierdo a la posición de la aguja, trayendo nuestra mano izquierda por encima de nuestra cabeza, estirando esa zona que hemos trabajado tanto, los hombros, el pecho. Podemos utilizar, colocar la mano izquierda al lado de nuestra cabeza, alargar la pierna izquierda y traer la rodilla izquierda por encima de nuestro tríceps desafiando un poco ahí nuestro nuestro equilibrio que también nos da lugar a oposiciones más intensas en un futuro que podremos hacer tal vez inhalamos vamos al centro y ahora traemos la, el brazo izquierdo por debajo del derecho realizando la, la, el enebro la enebración de la aguja en el lado opuesto mano derecha por encima de la cabeza totalmente estirada pierna derecha estirada y si lo deseas puedes traer la mano derecha por al, lado, al lado de la cabeza y traer tu rodilla derecha a tu tríceps derecho. Desafiando de nuevo ese equilibrio. Relajamos, inhalamos, vamos a cuadripedia de nuevo. Y vamos a ir a la posición de, del cachorro, estirando nuestro pecho, trayéndolo hacia el suelo. Pero recuerda que quieres que los glúteos estén en línea con tus rodillas elevados, con el culito como en pompa. Siéntete sexy, siéntete agradecida por ese, esos glúteos que tienes tan hermosos. Vamos a cuadripedia o agradecido, si eres chico, o sea que no hay problema. Y de ahí nos elevamos para ir a la posición eh, del camello. Siempre puedes elegir poner las manos en la zona lumbar, como estás viendo ahí, o traerlas a los tobillos. Tú profundizas lo que tú quieras. Lo vamos a hacer varias veces, tómate tu tiempo. Pecho abierto y sin molestia en la zona lumbar. Si tenemos una pequeña eh, eh, incomodidad, perfecto. Pero si tenemos dolor, no queremos ir ahí. Entonces, después de haber mostrado las varias opciones, vea la que tú quieras. Vamos a realizar varias repeticiones de este ejercicio. Yo voy a empezar con las manos. Puedes empezar bien con las manos en el centro del pecho o en la zona lumbar. En la zona lumbar eso te permite también proteger más esa zona. Y cuando las pones en el pecho es un poco más intenso, un poco bastante más intenso. Y después de tres respiraciones puedes inhalar, ir al centro o ir a la posición del niño. Puedes aguantar un poquito más. Siéntete libre de hacer esta posición como tú quieras, tómate la libertad, yo simplemente doy directrices. Yo voy a intentar hacer un capotasana, que es una posición bastante más profunda. No, atentes, no intentes hacerla si no tienes la apertura de espalda y tienes dolor en la zona lumbar, pero siempre te puede servir de inspiración para un futuro. En cambio, si sí que tienes esta apertura, pues puedes hacerla conmigo. Y como vas viendo, voy como calentando esa zona, poco a poco yendo más profundo eh, en, ese, en esa flexión de espalda. He colocado el bloque tanto como indicativo para mí como para ti. Te puedes colocar una pila de bloques o libros, y entonces poco a poco vas trayendo, la, vas trayendo tus manos más cerca a esos bloques y los vas eliminando nivel por nivel. Porque, como puedes ver, en unos momentos mis manos van a venir por encima de la cabeza, como si estuvieras haciendo un puente. Recuerda respirar, sobre todo cuando estás flexionando ahí, que es mucho más difícil respirar, siempre nos olvidamos y es, total, es fundamental. Como puedes eh, ver, si no estás mirando, perfecto, si estás mirando, estoy colocando los antebrazos en el suelo y cogiéndome de los, de los pies con las manos. Es una postura muy, muy intensa. Y con la inhalación vuelvo al centro, exhalo y me quedo en el niño. Y ahora sí que relajamos. Suficientes intentos, suficientes... Eh, Posturas y flexiones de espaldas. Puedes moverte un poquito ahí, masajeando tu espalda, manos en los lados de los muslos, en la postura del embrión, si lo deseas. Y ya estamos terminando, chicos. Pero antes vamos a ir, nos ponemos de pie en esa postura de prasarita pautana Sana, con las piernas abiertas, y vamos a hacer ese movimiento dinámico de mano a pie opuesto. Inhala cuando abras, exhala cuando vayas al centro. Y ahora quédate con una mano en un pie puesto y la mano puesta en la zona lumbar, un par de segundos. Vuelve al centro y trae tus manos lo más lejos posible por delante, estirando la espalda. Y luego hacia detrás, lado opuesto. De nuevo hacia adelante y vamos. A la posición de sentado para hacer un poquito más de abdominales. Vamos a la posición del bote y estiramos una pierna al tiempo, si es posible. Si es demasiado intenso, siempre puedes colocar tus manos a los lados de las caderas. Si no, como yo, puedes ponerlas en el centro del pecho o donde te resulte cómodo. Y sigue respirando, estirando una pierna al tiempo. Sonríe, relájate, estamos casi terminando. Siéntete agradecido. Y estira las piernas talmente si es posible, o flexiona las donde te resulte cómodo. Y hemos terminado, ahora solo nos queda relajación. Yo voy a colocarme un bloque, tú puedes colocarte una almohada o un bloque también si lo tienes, o absolutamente nada, en la zona eh, media de la espalda, por decirlo, donde tenemos eh, las costillas y esa zona, entre la zona lumbar y la zona dorsal, por decirlo de algún modo, para relajar esa zona que hemos trabajado tanto para aliviarla. También la puedes colocar un poquito más abajo, un poquito más arriba. Puedes dejarla durante toda tu savasana, puedes dejarla unos segundos, como te resulte más cómodo. Inhala profundamente y exhala. Enhorabuena por esta práctica tan intensa. Gracias, gracias por acompañarme. Ahora llega el momento de relajarse totalmente, de dejarse llevar, de navegar entre la gratitud de tu cuerpo, de tu mente, de tu ser. Estira todo tu cuerpo, exhala, flexiona esas rodillas al cuerpo, al pecho. Siéntete agradecido, agradecido por todo. Namaste, ten un precioso día y de nuevo, gracias por acompañarme en esta travesía, en este largo viaje llamado vida.